Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. ¡Cuidémonos! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando hagas tus compras. Planifica tus compras previamente, así reducís tiempos. Procura que solo una persona por familia haga las compras y evita ir en horario pico. Aplica una solución desinfectante en manillas de canastos y carritos. Evita tocar artículos que no vas a comprar y lleva tus bolsas. Preferí medios de pago electrónicos. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Y recordá siempre mantener distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Thank you.
Al 15 de octubre, el país registra 1.372 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 325 son por nexo epidemiológico y 1.047 son por laboratorio, para un total de 93.152 casos confirmados. Se contabilizan 57.731 personas recuperadas. 536 personas se encuentran hospitalizadas, 206 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 88 años. Para hoy se reportan 25 lamentables fallecimientos, 11 son hombres y 14 son mujeres, con un rango de edad de 9 a 96 años. De esta forma, se incluyen dos menores de edad a la estadística de fallecimientos relacionados con COVID-19. El primero de ellos es un menor de 9 años, vecino de San José, que se encontraba internado en el Hospital Nacional de Niños. El menor presentaba múltiples padecimientos que le comprometían su sistema inmune. El segundo caso se trata de un reporte postmortem de un menor de 12 años, vecino de Alajuela, que falleció en su casa de habitación, donde recibía también atención por padecimientos que comprometían su sistema inmune. Los casos de ambos menores, al igual que la totalidad de fallecimientos, serán analizados por la Comisión de Mortalidad. Sin embargo, de forma preliminar, ambos casos se clasifican como fallecimientos con COVID y no por COVID-19. En total se contabilizan 1.159 decesos relacionados con COVID-19. Por edad tenemos 386 adultos y 771 adultos mayores y 2 menores de edad. Muy buenas tardes. A partir de la escucha de muchos sectores en diferentes partes del país, instruí al Ministerio de Salud para que pudiera evaluar la restricción vehicular y flexibilizarla a partir de las condiciones actuales. Es por eso que hoy anunciamos, luego de esa evaluación, que durante los fines de semana, a partir de este fin de semana, podrán circular todas las placas. Además, la restricción del fin de semana pasará de ser de 8 de la noche a 9 de la noche. Esto con miras de poder activar las oportunidades de empleo, de comercio y también de esparcimiento, siempre bajo el modelo de Costa Rica trabaja y se cuida, porque es muy importante seguirnos cuidando. Y ese es el replanteamiento y la flexibilización que hoy estamos anunciando en materia de la restricción vehicular sanitaria, luego de haber hecho un proceso de escucha de diferentes sectores en diferentes partes del país. También quiero decir que en materia del marchamo, el gobierno ha puesto una propuesta que plantea que se haga una reducción del 50% del marchamo para los vehículos de un valor de 4.200.000 colones. Estos representan 8 de cada 10 vehículos que hay en el país. Esta propuesta es balanceada y permite hacer ese alivio a muchos dueños de vehículos, pero no afectar así ni a la hacienda pública ni a proyectos tan importantes como lo son la construcción de carreteras. Esa es la propuesta que nosotros hoy vemos viable y que hemos presentado y que pedimos que sea la que lleve a una aprobación en la Asamblea Legislativa. Finalmente, decirles que me complace mucho que este fin de semana iniciarán diálogos territoriales en diferentes partes del país para seguir estos importantes procesos de escucha.